Buenas tardes, amigas y amigos de Notimex TV. Soy Alejandro Garza y nos encontramos afuera de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dio a conocer las medidas sanitarias que deberán seguir las empresas para poder operar. Y estas son algunas de las medidas. En las líneas de producción, donde no se pueda respetar la distancia de 1.5 metros para separar a los trabajadores, se tendrá que poner una barrera de acrílico entre compañero y compañero. También se podrá poner un filtro a la entrada de la empresa donde se mide la temperatura de los trabajadores y llenarán un cuestionario dirigido a que se pueda identificar los síntomas de COVID. Además, los trabajadores que se encuentren enfermos o con síntomas de la enfermedad podrán quedarse en casa para no ser fuente de contagio. Se exigirá el uso de gel en todas las áreas de las empresas y deberá de haber limpieza frecuente del lugar. El uso de cubrebocas, caretas, guantes y botas para los zapatos será obligatorio para todo el personal. Amigas y amigos, yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV. Hasta la próxima.